A ver, sorry. No sé. Sí, ahí. Good morning, everybody. Today we are working in our workbook. Please take out workbook number 4, page number 22. Page number 22, please. Okay. And here we go with with this page, okay? Okay. Profe, ¿qué página? Page number 22, please. 22. Espérenme un segundito porque no sé qué pasa que están entrando ahorita. Matías, Cristina. Ok. Teacher. Good morning. What happened, Cristina? ¿Qué pasaba? No, no podían ingresar. No, no podía por eso del Google. Entonces tuve que entrarme por la cuenta de Facebook. Sí, ahí hubo un error en esto de hubo un error en Google. Ha pasado a Google. Okay, now Cristina, open your workbook in the page number 22. Open the workbook in the page number 22. Okay, first we have here a review. Look and write a conversation. Look and write a conversation. Okay? Okay, yes. Isaac, you have a question. Isaac, you have a question. ¿Estás levantado la mano, Isaac? Ya la dejé levantado. Okay. ¿Cuál página, profe? 22. Look and write the conversation. Who, when, where, how, or what? Okay, the number one. Where did Nick go last weekend? Go, okay, you have here. Déjeme hacerle más grande. Where did Nick go last weekend? Okay. And the answer is he went to the. Vamos a buscar dónde está Nick. ¿Dónde está Nick? Y me dice que ¿dónde fue al fin de semana? ¿A qué lugar fue? Where did he go today? Go o Nick. No sé. ¿A dónde fue? Vamos a ver, vamos a analizar la foto que está ahí. ¿Dónde fue? Where. Vamos a buscar donde dice where. ¿Y dónde fue, chicos? Ahí está la respuesta. El aeropuerto. Very good, very good. He went to the airport. Vamos a escribir acá. He went to the airport. ¿Ok? Profe, no va a alcanzar eso. Yes. No va a alcanzar una línea tan chida. Ah, en el otro. Okay, you have here. Okay. Tal vez están trabajando. Si me puede decir, por favor. Workbook page number. Workbook page number 22. Okay. Aquí se me ha ido una hora. How did he go to airport? Okay, go to the airport. Vamos a la segunda. Let's go to the next one. Me dice, how did he go today? How did he go to? Vamos a buscar how y vamos a buscar en qué él se fue. ¿Cómo se trasladó al aeropuerto? En carro. Ok, but it's a taxi. How did he go to the car? Buenos días, que le molesta. ¿En qué están trabajando? ¿En qué libro y en página? Workbook page number 22. Gracias, profe. Ok, he go to the taxi. Taxi. Ok, here. Taxi. It's a taxi. Ok, he... Oh, no, sorry. Ok. Just a minute.
Okay. How did he go to the airport? Aquí vamos a repetir la palabra airport. Okay. Airport. Sí. He was acá. Vamos. Él fue en taxi, ¿no es cierto? Entonces taxi. La respuesta. Debe poner taxi, no era de poner otra vez. Erase, please. He went. Profe, el último es maleta. He went on taxi. Puse solo taxi, profe. By taxi. Okay. Taxi. Okay. Él fue en taxi al aeropuerto. What was he? ¿Qué hizo? Ahí es una maleta. What was he? Ya, vamos a buscar what. Vamos a buscar la letrita what. Yo encontré what. What was he? Es una maleta, hay que escribir maleta. No, ¿qué llevó? Dice. ¿Qué llevó? What was he? Una maleta. Maleta. ¿Ya? Llevó una maleta al aeropuerto. Pero, ¿cómo maleta. Se dice? No nos ha enseñado cómo se dice maleta en inglés. It's baggage. Ahí mismo le dice. What? ¿Qué llevó? ¿Qué llevó? ¿Qué él llevó? ¿Qué cosa llevó? Maleta. Ropa. El libro. Ropa. Workbook. Una maleta. Una maleta. At the airport. Ok. At the airport. A baggage or luggage. Ok. Let's go to the number two. Vamos a la número dos, okay? We have a game. Who, when, where, how, or what? Okay? Profe, ¿puede poner la de arriba, la última, por favor? Fue a la playa. Okay. Este fue a la playa en moto y buceo. Ya, profe. Gracias. Ya, okay. Vamos a analizar. Sí, fue a la playa el fin de semana en su moto y buceó. Ok, entonces vamos a poner where did, voy a alzarle un poquito más para que usted vea. Where did Steve, ok, just with when E, where did Steve go yesterday. Okay. ¿Dónde fue, chicos? Where? ¿Dónde fue? A la playa. Very good. He went. Vamos a poner a la playa. He went to the beach. To the beach. Okay. Okay. Ahí se ve más chiquito, ¿no es cierto? Ahí está bien, chicos, ahí se ve grande. Yes, sí, profe. Okay, nos vamos con how. Yes, vamos a la foto con how. How. Profe. Moto, la moto. Fue a la en la moto. Did he... ¿Puede hacer un poquito, moverlo un poquito para ver la B? Ok, espérame, ya le escribo esta y ya le hago, ¿ya? How did he go to the beach? How did he go to the beach? ¿Cómo él fue? ¿En qué fue él a la playa? En moto. Ok, vamos a poner, he went, motorcycle, yes, motorcycle, he
He went by motorcycle to the beach. Okay? To the beach. Okay, the last one. What was he? Vamos a buscar el what. What was he do at the beach? ¿Qué hizo él en la playa, chicos? Ahí está la foto. ¿Qué hizo? Buceó. Ok, ¿cómo se decía bucear, chicos? Snorkeling. Snorkeling. Very good. Ok. He is snorkeling. Ok. Just a minute. Or he is scuba diving. He is scuba diving. Scuba diving, okay? I don't know who is baby seller from here. Okay. Scuba diving. Yeah, profe, ya acabo. Okay, y vamos a la última. Let's go to the last one. Y profe, ¿puedes subir, por favor? Yes. No sé cómo es. Tú vale un ratito, por favor. ¿Puede? Profe. Yes. Profe, ya eres en ingreso porque tenía problemas con el internet. Ok, estamos en la página número 22 del workbook. El workbook. Ya, gracias. Ok. Can I go down? ¿Puedo ya irme a la otra? Sí, profe. Sí, profe. Ok. No. Profe, el otro es, Lily fue en su bicicleta a la oficina de... Ya puede profe. A las 3 horas. Ok, entonces vamos a poner, where, let's go to write, where, ¿a dónde? Where did... Esa es pregunta. Lily, where did Lily... At 3 hours ago. Go. Silencio. 3 hours ago. Okay. ¿A dónde fue, chicos? Vamos a poner, ¿a dónde fue? A la bicicleta. No. ¿Cómo va a ir a la bicicleta? Fue en su bicicleta a la oficina de postales. Yes. A la oficina postal. O a la oficina postal. Very good catch. Vamos a poner aquí, what did Lily go 3 hours ago? Y vamos a poner, she went, no se olvide, personal pronoun. No, puede moverle un poquito para ver. Espérame un segundito, ya le hago. Déjeme escribir la pregunta. She went to the post office. She went to the post office. Ok. She went to the post office. She went to the post office. Okay. Pero ahora vamos a hacer la pregunta, ¿en qué fue? ¿En la bicicleta? Ya. No sé si ahí se pueda ver, chicos, porque me estoy diciendo haga más acá, haga más allá. Entonces no llega a un acuerdo. Digo, o sea, profe, de ahí vamos a hacer una pregunta. ¿A qué fue a hacer en la oficina de postal? Listo, entonces, how did... Una carta. How did she... No se olvide, porque es Lily. How did she go to the
post office. To the post office. Ok, ¿cómo fue? ¿En qué fue, chicos? ¿En qué fue? En bicicleta. En bicycle. Oh, bicycle. Entonces vamos a poner, she went bicycle. Ok. Very good. And last one. Y la última. ¿Qué fue a hacer en la oficina postal? What? Entregarle una carta. Yes. What was she? Pero sí es obvio. What was she do? At the post office. At the post office. At the post office. Y la respuesta es what? Mira. She sent a letter. She sent a postal. Sent a letter. Una carta. She sent a letter. Okay? I finished, teacher. Okay. I finished, teacher. Let's go with the page number 23. Vamos a la página. Una carta, por favor. Okay. Chicos, como nos quedamos cortos de tiempo, para la hora del texto, vamos a hacer listen and circle the letters. Va a ser la página 24, el audio número 12, ejercicio A. ¿Del student book? No, de este mismo libro, del workbook. Mañana continuamos haciendo la página 23, porque esa necesita mi ayuda. ¿Profe, qué hay que hacer? 24, hacemos, profe. Ya, escúchame, por favor. Va a hacer el ejercicio A y B de la página 24 para la hora de texto. En la primera, en el ejercicio A, usted tiene que escuchar el audio 12 de su workbook y dice, escuche y ponga un círculo en lo que usted va escuchando, ¿sí? Le da dos opciones, si es A o B, ¿ok? Vamos a ver si es que tengo acá para poderle ayudar con este. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, mandaron un nuevo horario. No, es the same one. Profe, ya entendí. Ponte aquí, dice es el mismo. Surfing. Eso de patinar, camping. Escucha, mire, ya le voy a poner el audio para hacer la primera, ¿ya? No, profe, ¿cuál página era? La misma, la página número 24, ejercicio A y B. ¿Ok? Escuche solo la primera, vamos a hacer, ¿ok? Listen. ¿Escucha o no escucha? Okay, espérame un segundo. Me avisa. Ahí, chicos. ¿Escucha? ¿Escucha? No. No se escucha, profe. No se escucha. Yo sí escucho bien. ¿Sí escucha? Yo sí. Yo ya escucho. No, profe, no, no se escucha nada. No, profe, no se escucha nada. ¿Qué cosa, profe? Yo sí escucho. ¿Qué cosa? Ok, espéreme, voy a volver a compartir para que se escuche el sonido. Chicos, estamos con el tiempo. Ya.
tiene que escuchar el audio número 12 y hacer escuchar y señalar cuál es la opción que le dice en el CD. Y en el número B dice, lea y llene, llene con lo que estamos viendo, go surfing, skating, ¿ya? Usted guíese de su student book para hacer. Ya le mando la indicación por el Educai para que usted me envíe por mensajes una fotito del ejercicio A y B, página 24, ¿ok? Ahorita acabo de ingresar a Educai y me sale que no puedo ingresar a Educai. Lo que pasa es que hay ese error, parece que hay un error con todo. Entonces, por favor, usted haga el ejercicio A y B y ya voy a ver qué está pasando. Sí, haga el ejercicio, ponga a hacer el ejercicio A y B. Ok, bye bye everyone. Bye bye. Bye, teacher.